tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Estamos listas con la Barbarita para viajar a un tema no menor. Sí, pues vamos a viajar a un capítulo bien oscuro de la historia. Estoy como ad hoc. Estás ad hoc con el color. El rojo es un color que fue predominante. Rojo y negro, ¿viste? Rojo y negro en la publicidad, en todo el culto a la personalidad que se armó respecto de este hombre que es uno de los peores asesinos de la historia, y hay que decirlo con todas sus letras, aunque se enojen conmigo y me lleguen críticas, da lo mismo, pero me imagino que sabes a quién me refiero, ¿no? Sí, pues a Mao Zedong, que de verdad, o Zedong, dependiendo si está latinizado o no, que sin duda, en términos numéricos, ha sido el peor carnicero de la historia. Claro, exactamente. Muchas veces cuando se hacen los análisis, claro, aquí estamos hablando de un desde 65 millones de personas murieron. Es el libro negro del comunismo, pero claro, hay otras estadísticas que hablan de 75. Es más, es como, llega a ser un punto que están como relativos los miles, que parece ser como, yo siempre digo, como planilla Excel, numérica, pero son personas, entonces son personas. Es tremendo. Claro, y cuando tú lo pones en el contexto de que China es el país más poblado del mundo, y lo era también en 1949. El porcentaje es mínimo. Entonces, claro, de repente cuando piensas lo que ocurrió, no sé, pues en Camboya, claro, ahí te das cuenta de que son 2 millones, pero el porcentaje es claro, altísimo. Claro, el 90% de la población, ¿no? Entonces, la verdad es que el comunismo arrastra, tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de la muerte de millones y millones de personas, y esa es la razón por la cual uno hoy día se pregunta cómo es posible que el Partido Comunista no esté proscrito en todas partes del mundo. O sea, tremendo, tremendo. Pero bueno, pero para poder entender lo que hace Mao y China, básicamente, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque la revolución va a terminar triunfando después de la guerra, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí como que remete. Pero en realidad esto tiene un contexto anterior. China, una cultura milenaria ancestral, al punto que ellos, en su relato mítico, es como que si siempre hubiese existido. O sea, cuando Dios creó, China ya estaba creada. Ya existía, o sea, es como esa, es como el relato. Claro, es como en vano tratar de buscarle un origen. Siempre. Por eso. Entonces, en este mundo milenario, tenemos 10 dinastías. Un emperador mítico, formador de China, este emperador amarillo, Qin Shi Huangdi, que inventó la escritura y que unificó el lenguaje, y que además es el famoso emperador de los soldados de terracota, o sea, la tumba de Siam. Pero claro, este emperador amarillo que aunó el poder es como la gran ambición de muchos momentos, por supuesto de Mao y sus seguidores, pero Xi Jinping hoy día también es como el nuevo emperador amarillo. Claro, de hecho hay un poeta que es muy famoso en China, y Mao tenía como una obsesión por ese texto, Xi Jinping también, que es el Romance de los Tres Reinos, que habla y dice una cosa así como: el imperio largo tiempo unido tiene que ser dividido, largo tiempo dividido vuelve a estar unido. Entonces siempre aparece en los periodos como de caos, en el que el imperio se desune, aparece esta figura aglutinadora que vuelve a unir en el fondo a China y la transforma en el fondo en ese imperio poderoso. Y entonces ahí están, bueno, las 10 dinastías, está la figura de Mao, y sin lugar a duda que hoy día está la figura de Xi Jinping, y esa es la razón, entre muchas otras, por la cual siempre se lo señala como el nuevo emperador amarillo. Claro. Ahora, dentro de estas 10 dinastías, la última dinastía, la Qing, Qin, en realidad Qin se dice, que está gobernando, digamos, desde el siglo XVI, más o menos. 1644. 17, desde el siglo XVII y hasta 1911, que es el, digamos, cuando se depone a este último emperador, película emblemática, ¿te acuerdas? Sí. Este niñito, el Puyi, que efectivamente era un niño cuando hereda el trono, y lo van a manipular muchísimo, pero claro, cuando él llega al trono, había una serie de otros problemas. Y por eso hay que un poco remontarse al siglo XIX para poder entender un poco qué es lo que le sucedía, y un poco hacia atrás, pero en particular el XIX, donde se entra un nuevo problema que va a ser también el colonialismo. Claro, el colonialismo va a traerle graves consecuencias a China. Por una parte, porque va a empezar a quedar de manifiesto que es un imperio que está sumamente atrasado
y que va a ir sufriendo una serie de humillaciones, no solo por las grandes potencias coloniales, sino que también otro factor importante es, en fondo, el auge que comienza a tener Japón. Y entonces, en términos del colonialismo, lo que va a ocurrir es que, bueno, las caricaturas del siglo XIX lo muestran, o sea, todos tienen ambiciones de tratar de quedarse con la mejor parte, ¿no?, de ese territorio y de muchos otros lugares. Pero una de las cosas que más afecta es el hecho de que Inglaterra, los ingleses, el Imperio Británico, tenía como principal colonia la India, ahí tenía grandes plantaciones de opio que empieza a entrar a comercializar en China. Y el tema es que la población comienza a hacerse adicta, el emperador intenta prohibirlo, y eso es lo que finalmente, cuando él decreta o pone fin en el fondo al comercio con los ingleses van a declarar la guerra, y ahí se inician las guerras del opio. Son dos, en la década de 1840 y luego en la década del 50, final del 50, 58, 60. Exactamente, y entonces claro, ahí queda evidente, es evidente el retraso porque China pierde en las dos guerras, los ingleses eran muy superiores, y entonces en la primera guerra se firma el Tratado de Nankín, donde son obligados por los ingleses a abrir 5 puertos para comercializar con el Imperio Británico, tienen que pagar indemnizaciones enormes, y además tienen que ceder Hong Kong a perpetuidad al comienzo, y después en un contrato por 100 años, que siempre pensaron que iba a ser eterno, pero finalmente los 100 años se cumplieron y los ingleses tuvieron que devolver Hong Kong a China. Y ese es un foco de conflicto hoy día. Después de la segunda vuelven a perder, son obligados a abrir 10 puertos, mayores indemnizaciones, o sea, es evidente en el fondo que hay decadencia y que esta dinastía Qing, en el fondo, tampoco tiene el 100% del poder en sus manos, porque China tenía el gran problema de que los territorios estaban repartidos. Se habla de feudalismo, la verdad, pero para hablar como de la atomización del poder, porque habían estos caudillos, estos terratenientes, señores de la guerra, que finalmente eran los que dominaban el territorio. Los campesinos tenían que entregar gran parte de la producción a estos señores terratenientes, pagar impuestos, y el país, en el fondo, se dedicaba 100% a la agricultura, un 3% era en la industria, o sea, prácticamente inexistente. Y a todo eso hay que agregarle que Japón, claro, y además despierta. A Japón, sí, pero no solo Japón, porque en ese marco del colonialismo también los alemanes, tenían, sí, una presencia importante, o sea, toda la zona del, digamos, Shandong, había quedado en manos alemanas, y todos los archipiélagos que se llaman Bismarck también, pero esa zona del Shandong estaba Qingdao, y de hecho, por esa es la razón, yo siempre digo que la cerveza china buena es de Qingdao, pero en realidad es una cerveza alemana. Pero esa presencia alemana también va a tener una importancia, porque Alemania andaba buscando, se había unificado tarde y necesitaba colonia, y por lo tanto esta presencia y poder expandirse ahí era algo importante. Por otro lado, Japón se había abierto al comercio obligado, había iniciado un proceso de industrialización acelerada, o sea, caso de estudio impresionante, la era Meiji va a transformar lo que había sido esta isla que había permanecido muy cerrada, algunos hablan de, comillas, feudal, pero en realidad no, claro, eran los señores, podríamos decir, de la guerra, que efectivamente en el marco de distintas guerras hacen que asuma finalmente Meiji. Y esta época de transformación va a venir también con la injerencia de muchas potencias europeas. Entre ellas, por ejemplo, van a estar peleando los franceses y los alemanes por entrenar al ejército, finalmente van a ser los alemanes. Con eso van a entrar a Japón las ideas, digamos, no solo europeas, sino que las ideas del darwinismo social, la idea de la superioridad de raza. ¿Ya? Que además esto se va a incorporar a la cultura japonesa, donde se va a establecer una mala interpretación del código Bushido, en el cual se va a establecer que, por ejemplo, la misericordia, o más bien el tener, digamos, piedad por el otro, es signo de debilidad. Y esa es la razón por la que los japoneses siempre se suicidaban, claro, ¿ya? Porque no podían, en el fondo, tener ni perdón para sí mismos, ni para el enemigo. Bueno, entonces, claro, una cosa que es una mala interpretación, porque es un torcer eso que había sido ese sustento ético milenario japonés. Entonces, claro, con esta nueva mirada darwinista social, de maquinaria además, Japón, cuando se le hace chica la isla, mira Manchuria, entra en conflictos con China, hay dos guerras sino-japonesas, una a finales del siglo XIX
y una después, ya ha entrado el siglo XX, pero también entra en conflictos, comienzo del siglo XX, Rusia. Con Rusia. Claro. Entonces, el expansionismo japonés va a ser tremendo porque ellos van a tener un avance en industria, con lo cual van a ganar también la guerra chino-japonesa y van a ganarle también a Rusia. Entonces, esto va a generar, en el fondo, este nuevo actor internacional que además va a entrar con una fiereza y una forma muy despiadada con todo el que no es japonés. Y en particular claro. con el mundo asiático y en específico con el mundo chino. Sí, con los coreanos, chinos y coreanos. No, una cosa pero brutal. Realmente tremenda, sí. que eso obviamente va a complicar. Y hay que entender que en el marco de las guerras sino-japonesas es contemporáneo al nacimiento de Mao, más o menos. Claro, más o menos, pues Mao nace a finales del siglo XIX, Mao nace en una familia campesina, pero una familia campesina con una situación económica, podríamos decir, bastante bien, bastante sí. superior que lo que era China. Algo también que se repite mucho en estos líderes totalitarios, el hecho de que va a tener un padre sumamente agresivo, un padre golpeador, un padre que obligaba a sus hijos a trabajar en el campo siendo muy niño, y por otro lado una madre que era la figura de cariño, una mujer que era además analfabeta y que se preocupa en el fondo de intentar defender a sus hijos de este padre que era maltratador. Así que Mao desde muy niño empieza a trabajar en el campo, no tiene una educación formal hasta varios años posteriores en el fondo, pero era un muy buen lector y eso va a marcar en el fondo, podríamos decir, lo que es Mao, el hecho de que muy niño comienza a leer, y eso es lo que con el paso del tiempo lo va a hacer y empezar a tomar contacto con las ideas imperantes. Y entonces, en medio de todo este contexto en el que está claro que China está en decadencia, que hay corrupción, que el resto de las potencias los humillan, comienzan a aparecer también los partidos políticos, ¿no? Y dentro de los partidos políticos, en el fondo, esta etapa de la historia de China va a estar marcada fundamentalmente por dos agrupaciones. Por una parte, el primer partido que surge y que comienza a tomar el liderazgo es el Kuomintang, que se crea en 1901. Ahí la figura es Sun Yat-sen, que es considerado como el padre de la China moderna, que era un nacionalista, era un republicano, pero era socialista. O sea, nosotros aquí siempre hablamos que, en fondo, la tónica en aquella época era el socialismo. Y entonces este Sun Yat-sen va a intentar una rebelión en contra del emperador. Esa va a ser la razón por la cual va a ser enviado al exilio, y desde el exilio consigue el apoyo de ciertas potencias para finalmente acabar, en el fondo, con los miles y miles de años de emperadores en China, y entonces él va a ser el que lidera la revolución de 1911 o la revolución de Shangji, que es la que finalmente derroca al último emperador, que es el Puyi. El Puyi había mandado a un general del ejército a defenderlo, a aplacar todo este movimiento. Ese general era Yuan Shikai, pero Yuan Shikai no solo no defendió al Puyi, sino que finalmente se trató de quedar con el poder. De hecho, claro. posteriormente se nombra emperador. Claro. Ya, o sea, estas cosas se ven en todas partes del mundo. Las mismas habas, las mismas habas, claro. Entonces, bueno, finalmente el Puyi abdica, queda recluido en la ciudad prohibida. Y entonces aquí viene, se declara la república. Entonces tenemos a este Yuan Shikai, que como tú dices, se declara emperador. Sun Yat-sen es enviado de nuevo al exilio. Después Sun Yat-sen intenta tomar el poder en 1913. 1916, general Yuan Shikai muere. Y ahí sí que se produce como el caos. O sea, todos están en la disputa por el poder. Por el poder. Y eso justo en medio de, en el fondo, la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial hay que entender que Alemania pierde, la zona del Shandong se desocupa, y por lo tanto hay una serie de movimientos también para todos los que tenían hambre por China. Claro, exactamente. Y en medio de la Primera Guerra Mundial, 1917, se produce la Revolución Rusa, la radicalización en octubre, y este Mao, que ha muerto su madre y por lo tanto ve que ya no es motivo de seguir viviendo en la región, en la zona de Hunan, que es en el sur de China, se traslada a la capital, entra a estudiar pedagogía, se une a los movimientos estudiantiles, busca trabajo, le es difícil, encuentra trabajo en una biblioteca, vive en un departamento que comparte con 7 personas, se ha cortado la coleta tradicional, entonces se comienza a convertir en el fondo en este líder revolucionario. Se entera de lo que está pasando en Rusia, tiene esperanza de que eso mismo puede resultar en su país, y la verdad es que los soviéticos comienzan a apoyar tanto a el Kuomintang como, a partir de 1921, apoyan al Partido Comunista Chino que funda Mao Zedong con Zhou Enlai. ¿Ya? Y entonces, en ese momento, los dos grupos
se dan cuenta de que el principal problema que tiene China es que la gran parte del territorio está en manos de estos terratenientes, de estos señores de la guerra. Entonces se unen con el apoyo de los soviéticos, se une con armamento soviético. Con Mao, en el fondo, los comunistas, los con este Partido Nacional Socialista, digamos. Exactamente, para intentar derrotar en el fondo a estos señores de la guerra y tomar el control de todo el territorio. Pero en ese contexto ya ha aparecido la figura, muere Sun Yat-sen y entonces toma el poder en el Kuomintang su yerno, que era Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek en el fondo se va a dar cuenta, siendo un nacionalista, siendo un republicano, se va a dar cuenta de que sus principales enemigos son los comunistas. Y entonces bueno, básicamente hubo un atentado también, un intento de secuestro para su persona, pero además se va a dar cuenta que dentro del Kuomintang hay socialistas moderados, pero hay comunistas también, y por lo tanto ahí es donde él ve este tema y tiene este vuelco hacia el anticomunismo, por lo mismo, por ser nacionalista, lo propio que se va a dar, la tónica precisamente de los tiempos, tanto en Europa y en esto se replican, porque en rigor son las ideas europeas exportadas, importadas en distintos lugares, en China, en Rusia. O sea, claro, hecho, si uno lo analiza pasa exactamente lo mismo en todas partes. O sea, sí. Ser nacionalista y anticomunista va a ser, o sea, una de las tónicas, ¿no? Y por otro lado ser comunista y pretender exportar la revolución a todas partes del mundo, entonces ser internacionalista. Sí. Y entonces, claro, ahí, cuando él se da cuenta que los comunistas son su enemigo, va a lanzar la campaña que se conoce como las patrullas de la muerte, que en el fondo acabar con los comunistas. No, y muere cantidad de gente. Sí, matan como a 6.000 comunistas. Y entonces sí. Ahí, Mao, que ya se ha convertido en el líder, se da cuenta de que lo que tiene que hacer es esconderse. Y tiene que, porque Chiang Kai-shek pone precio por la cabeza de los comunistas. Y entonces se van a refugiar en una zona de montaña, en Shanxi. Y ahí va a declarar Mao la creación de la República Soviética de China. Y van a llegar a acuñar moneda. Billetes. Sí, no, de hecho un billete hasta con Lenin. Un billete con la cara de Lenin. Pero con letras chinas. Sí, pues, exactamente. Pero claro, van a tener esta zona montañosa, finalmente va a quedar rodeada por los nacionalistas. Y ahí es donde Mao dice, bueno, tenemos que cambiar la estrategia. Tenemos que lograr escapar de ahí, refugiarnos en algún otro lado y repensar cómo llevamos a cabo la revolución y cómo nos tomamos el poder. Y entonces ahí se inicia lo que se conoce como la larga marcha, donde 86.000 comunistas iniciaron un recorrido de gran parte del territorio chino, recorrieron entre... No, de hecho 86.000 iban a llegar a 8.000, o sea, un 10% de los que caminaron llegaron vivos, el resto murió. Sin embargo, el relato de la historia posterior desde el Partido Comunista Chino hasta hoy día es que esta larga marcha salvó a los chinos. Salvó a China de que, en el fondo, de que estos nacionalistas se quedaran con el poder. Y entonces, pero claro, además van avanzando por el mundo campesino, convenciendo a la gente, llevando las ideas a distintos lugares. Y ahí es donde Mao básicamente comienza a transformar la teoría, porque podríamos decir Marx escribe para una sociedad industrial, pensando que la revolución va a llegar sola porque es una fase siguiente y natural, de inexorable, científica, de lo que es el capitalismo. El capitalismo tiene un problema intrínseco que lo hace colapsar y que es básicamente esta ley de la plusvalía que hace más rico a los ricos, más pobre a los pobres, hasta que un punto que los pobres son paupérrimos y ya no pueden consumir, y eso te lleva naturalmente a la fase siguiente, que sería el socialismo, y que esto es natural y va a llegar solo. Esa teoría, que básicamente podríamos decir la revolución es un proceso que se autogenera, básicamente, es cambiado porque, bueno, Marx y Engels van a vivir esperando la revolución natural y no llegó. Y que no llega. Y eso lo va ahí a cambiar. Viene el aporte de Lenin. Lo va a cambiar Lenin. Aporte. Lenin va a decir, no va a llegar sola, hay que provocarla, y por lo tanto lo que hace la vertiente que llamamos marxismo-leninismo es incorporar la violencia física como la forma de hacer la revolución, y por lo tanto la violencia es requisito sine qua non, y por eso un pie en la calle, un pie en siempre es absolutamente necesario. Y Mao hace el cambio de que ya no es el proletario, sino que es el campesino, y por lo tanto es esta idea de esta fuerza campesina que va a darle mucho sentido, lo que se llama el maoísmo, le va a dar mucho sentido
a aplicar esta teoría en lugares subdesarrollados, porque en rigor esta es una teoría para el mundo industrializado. Claro, claro. Entonces por eso para África, América Latina, el maoísmo entra con fuerza. O sea, hace mucho más sentido el hecho de que sean los campesinos esa clase que en el fondo tiene que llevar a cabo la revolución. Y respecto de la cosa de la violencia, Mao la tenía clarísima. Mao escribe en 1927 una frase que la debimos haber traído, pero lo olvidé para haberlo leído textual, donde dice claramente, pues, o sea, hacer la revolución no es algo bonito. Hacer la revolución, no es un bordado, te dice. No es un bordado. Hacer la revolución requiere de violencia y de aplicar, en el fondo... Y deja abiertamente dicho matar a los enemigos. Claro, pues, hay que eliminar al que no se une a tu causa. Así de simple. Entonces, claro, precisamente en ese momento en el que se refugian ya en Yan'an, que va a ser como la ciudad sagrada, donde viven en cuevas, ahí Mao escribe, Mao adapta toda esta teoría, y ahí es donde se transforma en leyenda, ¿ya? La verdad es que en medio de que Mao ya lleva a esas alturas como 3 matrimonios, ¿ya? El padre primero lo había intentado casar. No, y además que ahí quedó con un trauma terrible, pero no me cuenten más. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Estamos de vuelta en Viajando en el Tiempo, hablando de la Revolución China, de Mao, y estábamos hablando precisamente de sus matrimonios. Y yo ahí te interrumpí porque su primer matrimonio es para él un trauma tremendo. Su padre arregla un matrimonio para él, siendo él un niño, tenía 14 años, y lo casan con una niña de 18 años, que también era una niña, o sea, y él se rebela contra esto, considera que no puede ser que los padres elijan el matrimonio, pero deciden no consumarlo. Esta pobre niña termina en la casa de los padres, después se enferma y después se muere. Un desastre. No, un desastre, que le quedó sumamente marcado, porque de hecho, pues, cuando él ya toma el poder, dentro de las reformas, podríamos decir, como sociales, ¿ya? Una de las primeras cosas que va a hacer es terminar con los matrimonios arreglados y retrasar, además, la edad de los matrimonios. O sea, 14 años, la verdad que era un niño. Entonces se casa con ella primero, después en la universidad vuelve a casarse con una mujer con la que tiene 3 hijos, pero como ya está metido en estos movimientos revolucionarios, le queda poco tiempo para la familia. Cuando ya están refugiados en el fondo, tras la larga marcha, vuelve a casarse o se une con una mujer que era guerrillera y finalmente con una actriz que también se une a la causa. Con la que va a permanecer el resto de la vida, pero que es Jiang Qing, pero bueno, no le fue fiel, ¿no? O sea, Mao tuvo muchas mujeres, se dice que tenía una adicción al sexo bastante importante. No, y además tenía otras cosas, porque se bañaba poco, pero además se jactaba de no lavarse los dientes. Yo encuentro que, espérate, tremendo. Qué atroz. ¿O no? Sí, pero lo más... analizarlo desde el punto de vista de... cómo generar estos cultos a la personalidad, cómo divinizar a un ser humano hasta con el punto de boca, que, definitivamente. Claro, claro, y que generara, que, o sea, Mao generaba histeria, locura colectiva, o sea ni los Beatles. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, o sea, esas mujeres que se desmayaban así cuando veían a John Lennon, bueno, con Mao pasaba lo mismo, la gente que le tocaba la mano no se la lavaban nunca más, las mujeres gritaban histéricas. Poder estaumatúrgico. Claro, se le ofrecían, ¿no? O sea, cualquier mujer en ese momento, lo mejor que le podría haber pasado en la vida es que Mao se fijara en ella y se la llevara al privado, ¿no? O sea, diciéndolo así. Y con los dientes. ¡Oh, qué atroz! Te juro que no me puedo sacar de la cabeza el tema de los dientes, porque encuentro que... ¡Oh, espantoso! Sí, espantoso. Espantoso, pero bueno, esos son los detalles que además... No se olvidan. O sea, a mí no se me olvida, porque además cuando tú lo lees, tú dices... Pero cómo va a ser posible, porque además la histeria con este hedor. Sí.
Bueno, eso tiene que haber sido parte de que la gente queda media idiotizada. Probablemente. El efecto narcótico. Tal cual. Ay. Ay, bueno, aquí salió la Vicky y la Gaby de la historia. Atro. Pero bueno, tenemos, en fin, se casó, sí, cantidad de veces, tuvo cantidad de, digamos, amantes también, por supuesto. Y llegamos al año 37, ya, retomando la historia, que es el año importante, porque en el año 37 Japón invade China, ¿ya? Sí. Están ahí a tomar el control de Corea, invade Japón, y entonces ese año 37 lo que va a ocurrir... No, y además hay que decir una cosa importante, antes de eso, Japón en estas incursiones sobre Manchuria ha establecido el gobierno 31, sí, de el Manchukuo, y el Manchukuo es un estado modelo, supuestamente, en el que además ponen de gobernante al Puyi, o sea, claro, el ex emperador chino, ahora es el gobernante de este nuevo, con el apoyo japonés, es decir, era un títere de Japón. Pero claro, la amenaza se venía, y obviamente que desde ahí, el año 37, ya invaden. Y invaden con esa fiereza que yo te planteaba antes, y con ese desdén para con el mundo chino. O sea, claro, entran con una violencia a todas las ciudades. Está, bueno, lo que se llama la violación de Nankín. Nankín, la verdad es que es un horror. Aparte que se violaron a todas las mujeres, sí. Por eso se denomina así. Pero van a matar, decapitar. Es una cosa así, era casi como por deporte. Sí, pues. Una cosa realmente tremenda. Al punto que la entrada a Nankín, luego la entrada a Shanghai, también va a ser de este calibre. Con lo que finalmente vamos a ver que es la comunidad internacional la que va a vedar a Japón. Y un poco para poder marcar el punto, le van a cortar los suministros de petróleo. Y eso va a llevar posteriormente, porque esta invasión del año 37 va a continuar durante la Segunda Guerra Mundial, porque Japón a su vez se había asociado a los nazis y por lo tanto era parte del eje. Eso va a hacer que efectivamente cuando estalla la guerra... las sanciones para con Japón aumenten, y esa es la razón por la que Japón, para marcar el punto, va a terminar bombardeando Pearl Harbor. Claro, entonces eso va a hacer, toda esta situación va a hacer que en China se modifiquen un poco las circunstancias. O sea, estos comunistas y nacionalistas que estaban enfrentándose en esta guerra civil desde el año 27, estos comunistas de la larga marcha, entonces en el fondo reorganizándose en el año 37 con la invasión de Japón, se van a dar cuenta. Paréntesis. Claro, va a ponerle baño frío a la guerra civil, y entonces se unen nacionalistas de Chiang Kai-shek contra el enemigo común. Contra el enemigo común. Y entonces, claro, cuando ya después estalla la Segunda Guerra Mundial, en el fondo este conflicto queda inmerso dentro de esa guerra, y entonces los comunistas de Mao, bueno, y los nacionalistas que no apoyaron, no supieron o aprovechar las circunstancias, en el fondo van a ser los comunistas los que van a pelear esta guerra en contra de Japón con el apoyo de Estados Unidos, o sea, con el apoyo de la Unión Soviética por un lado y con el apoyo de Estados Unidos por el otro. Y Mao lo aprovecha, ¿ya? Y entonces cuando la guerra termina, cuando Japón, detrás de las bombas atómicas, bueno, Japón está vencido, tiene que asumir la derrota, el partido que sale más fortalecido es el Partido Comunista de Mao, ¿ya? Y entonces, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se van a reanudar los enfrentamientos entre nacionalistas y comunistas. En el año 47, los comunistas van a hacer una gran ofensiva que les va a permitir tomar las principales ciudades y van a ir, en el fondo, empujando a los nacionalistas hacia el mar, ¿ya? Y finalmente, ya para el año 49, los nacionalistas asumen la derrota y se trasladan a la isla de Formosa, que es la Taiwán. Y entonces el 1 de octubre del año 1949... Siempre es octubre. Sí, octubre es un mes que para los comunistas es importante. Entonces esto es el 1 de octubre del 49, Mao entra en Beijing y ahí declara la creación de la República Popular China. Y eso significaba que el país más poblado del mundo, como les decíamos al comienzo, en ese momento China tenía 500 millones de habitantes, pasa en el fondo a esta órbita comunista. Y eso, claro, traumatiza al mundo occidental, porque la verdad es que hasta ese momento, en el contexto de la Guerra Fría,
todos estaban absolutamente preocupados de lo que estaba pasando en la Europa del Este y fundamentalmente en Alemania. Nadie se imaginaba de que el comunismo iba a avanzar rápidamente en Asia y que tras China iba a producirse el problema en Corea, tras Corea, Vietnam, y ahí, en el fondo, el mapa se tiñe de rojo. Sí, claro. Y entonces, a partir de ese momento, se inicia el gobierno de Mao, del año 49 hasta el año 1976, que es la fecha en la que Mao muere. Y Mao, desde el primer momento, va a seguir el modelo stalinista. Por admiraba a Stalin. Admira a Stalin, le teme a Stalin. Va a tener, claro, le teme. Bueno, yo creo que ¿quién no le temía a Stalin? No, bueno, horror. Y Stalin lo mira en menos, pues Stalin se da cuenta que este es un campesino, que la verdad, pero me dice, bueno, en realidad este me puede servir, puede ser un títere. Y entonces él sigue el mismo modelo, toma las mismas medidas de los planes quinquenales, claro, aplicar reforma agraria, crear colectivas agrícolas, pero que finalmente pasan a manos del Estado, así que finalmente nadie es dueño de la tierra. Y también, bueno, se inicia todo ese afán por lograr una rápida industrialización. Mao va a visitar en el año 50, va a ir a Moscú. Ahí hay una foto que es, pero o sea, de esas que para editar, porque está Stalin, era el cumpleaños número 70 de Stalin. Sí, está Stalin, Stalin en el y al otro lado está Walter Ulbricht, sí, que era el gobernante de la Alemania democrática. Sí, ahí están los tres juntitos. Y entonces, tras ese encuentro, la China de Mao recibe el apoyo soviético, pero detrásito de eso, el líder de Corea del Norte, que era Kim Il-sung, la dinastía de los comunista, la primera dinastía comunista de la historia, la de los Kim, pues, claro, el abuelo del actual líder de Corea del Norte. Increíble. Visita a Stalin, le dice los del sur, que eran en el fondo apoyados por Estados Unidos, me están molestando. Me están molestando, y Stalin le dice, bueno, dale, golpéalo, invade. Total, ¿qué puedo perder?, piensa Stalin. Coreano. Y nada, le voy a importar menos. Y se lo endosa a Mao, sí, o sea, le dice, habla con el camarada Mao Zedong y él te va a ayudar. Y Mao efectivamente ayuda, y esa es la razón por la que Norcorea cruza el paralelo 38. Y estalla la guerra de Corea en la década del 50. Claro, y ese es un conflicto que sigue estando ahí latente hasta el día de hoy, porque ese fue un conflicto que nunca se solucionó. Ahí no ganó nadie, nada, la cosa quedó igual. El paralelo 38 dividiendo a las dos Coreas, un hacia el norte comunista y hacia el sur, en el fondo, podríamos decir capitalista. Y uno ahí puede ver, aunque no arranquemos del tema, pero... Dos sistemas. O sea, que es tan evidente en la península de Corea, basta con solamente mirar una foto satelital de noche para darte cuenta de que la parte de Corea del Norte está prácticamente oscura. Sí. Y Corea del Sur parece árbol de Navidad. Si ves la cantidad de patentes de inventos que se registran al año, la cantidad de cosas que se inventan. Entonces, tener alguna duda. ¿Quién vive mejor? Claro, ¿dónde se vive mejor? ¿En Corea del Norte o en Corea del Sur? Si tuvieras que elegir, claro, ¿dónde quisiera? Bueno, y esa es la razón por la que incluso los comunistas chilenos que defienden a Corea, cuando tú le dices, ¿y te iría a vivir a Corea? Claro, no sé cuál es la parte que no entiendes de que no funciona y no ha funcionado nunca y no va a funcionar nunca. La receta es mala, punto. Punto. Así es. Así que claro, aquí el tema es que esto ya comienza a entrar también a mover, podríamos decir, el plano internacional, sí, en ese contexto de Guerra Fría. Y entonces Mao, que en término interno va a hacer, en el fondo son tres grandes campañas durante su gobierno, que son las que finalmente van a generar... La primera es esta idea del gran salto adelante. No, pero acuérdate que previo a eso hace una jugada maestra. ¿No? Cuando dice dejar que 100 flores florezcan. Claro, las 100 flores, esta idea de decir ya, tomé el poder, ahora quiero opiniones para hacerlo mejor. Claro. Dejemos que haya 100 escuelas distintas de pensamiento... Claro. Que de alguna manera ayuden a llevar a China hacia adelante. Que construyamos toda una nación, todos juntos. Claro, una cosa y magnífica. Los intelectuales desconfían, pero finalmente opinan, y esa opinión bastó para que después los matara a todos. Claro, o sea, ocupó en el fondo, en esa cosa muy poética de las 100 flores, fue la manera de identificar dónde estaban los que eran contrarios al proceso revolucionario, y ahí viene... En el fondo podríamos decir la primera limpieza. ¿Y qué es esta paranoia propia de los totalitarismos que terminan en purga, desconfianza, que lo hace primero Hitler,
que Stalin le copia a Hitler, Stalin teniendo que eran enemigos en un comienzo, después fueron aliados, pero en un comienzo, y después fueron enemigos nuevamente, pero en ese comienzo que eran enemigos porque Hitler perseguía a los comunistas, él va a encontrar que es tremendamente interesante las purgas del año 34 de Hitler. Posteriormente, el año 38, Stalin va a hacer de las suyas con las purgas, donde por la muerte de Kirov va a limpiar todo, va a matar a todos los próceres del año 17, que mueren todos asesinados, y el único que mueren de muerte natural es Lenin y Stalin, que finalmente hasta lo dejan morir, porque estaban todos encargados. O sea, el propio Nikita Khrushchev estaba en la lista. Pero claro. Y Mao va a hacer exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo, entonces claro, para eso... Y las inteligencias, además. Sí. ¿A quién mata? O sea, es botánico, eso es muy sospechoso. Es pianista, eso es tremendamente sospechoso. O sea, cualquier intelectual pensante, porque claro, cualquier persona pensante se da cuenta que esto es una locura. Claro, todos los intelectuales, después Stalin va también, o sea, perdón, Mao va a eliminar a gran parte de los profesores. Entonces genera un problema que, bueno, finalmente se queda sin intelectuales, sin profesores, sin en gran medida sin profesionales, o sea, porque la cantidad de muertos es impresionante. Entonces ese es el primer punto que genera una cantidad de muertos importante. Posterior a eso... va a tener la idea, va a recorrer el país porque dice, bueno, hay que reavivar este espíritu revolucionario, y en medio de eso, bueno, va a tener la brillante idea, en medio de que se elabora este culto a la personalidad de Mao, se construyen unas estatuas colosales, una cosa, pero o sea, el coloso Rodan, nada al lado de los colosos de Mao, la publicidad lo presenta como este padre amoroso y de este hombre campesino, que de la mano con los niños, las familias estaban obligadas a tener el retrato de Mao en el comedor o en el living, en el lugar más importante de la como casa. El como el lugar de los laris y los penates. Claro, una especie de altar, exactamente, de la religión tradicional del mundo romano. Y entonces, bueno, ahí se le ocurre la brillante idea de año 58, del gran salto adelante. Dice, claro, tenemos que ser una nación siderúrgica que permita, en fondo, la industrialización de China, y entonces la orden va a ser construir hornos gigantescos por todas partes de China, que la gente en el fondo deje de lado las labores del campo y que se dediquen en el fondo a conseguir metales, fundir metales, porque con eso él cree que en pocos años le iba a ir tan fantástico con esto que iba a adelantar incluso al Reino Unido. O sea, una cosa, iba a superarlo en 15 años de crecimiento. Resulta que esto, la gente estaba obligada a entregar cuotas de metales. Esto terminó en una aliación que no sirvió para nada, porque no, la gente por el terror con cuchara, po. La gente por el terror entregaba, no sé, po, podía ser capaz de sacar una puerta del refrigerador para cumplir con la cuota, ¿me entiendes? Entonces, sí, pero tremendo. No me sigas contando. No te cuento nada. Vamos a comerciar. Agricultura TV. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del gran salto adelante de estos hornos, absolutamente desquiciados, porque no tiene ningún sentido lo que se hizo, y que evidentemente esto va a obligar a abandonar el campo. Y al tener que, al abandonar el campo, va a venir posteriormente el colateral, obvio, que va a haber poca producción para alimentar a la gente, y va a haber una hambruna tremenda, provocada deliberadamente por el Estado. Claro. Tremendo. Hoy día, bueno, eso en ese momento fue un fracaso y eso va a significar que a Mao lo sacan de la presidencia, sigue siendo el líder del partido. Y en ese momento los que venían, que eran más moderados dentro del partido, que Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, toman el control y en ese momento se asumió que era una tragedia, que esto era un fracaso, una tragedia. Hoy día Xi Jinping está reescribiendo un poco ese capítulo de la historia y diciendo que en realidad no fue tan terrible y que Mao, en el fondo, no fue tan estúpido.
al hacer en el fondo esta campaña, ¿no? O sea, vamos arreglando el relato. La historia oficial para quien calle, claro, exactamente. Pero fue una tragedia. Entonces, aquí aparecen estos otros dos personajes. Mao tiene que retirarse. En ese momento, en la década del 60, se va a producir además la ruptura entre los dos gigantes comunistas, porque había muerto Stalin en el 53, asume Nikita. Que había comenzado con la desestalinización, porque básicamente nadie podía gobernar después de Dios, y por lo tanto muestra los horrores de Stalin, permite, entre otras cosas, que el propio Alexander Solzhenitsyn publique, se gane el premio Nobel, después trata de frenarlo, porque en realidad se le pasa un poco la mano, porque esto, piensa tú que cuando empieza la desestalinización comienzan también los problemas dentro de la cortina de hierro, o sea, Hungría se levanta, después esto le suman los 60, bueno, ya con Brezhnev, la primavera de Praga, en fin, pero evidentemente era liberar la mano, y pensemos en el mundo chino, y Xi Jinping en ese sentido lo tiene muy claro, un país, ¿cómo tú gobiernas? ¿Cómo tienes un sistema, digamos, de gobierno con esta cantidad de población? Les permites la opinión, o sea, te genera un desastre. No hay cómo. O sea, no hay cómo China, con esa cantidad de población, efectivamente tiene que ser con mano dura y sin ningún tipo de participación, a pesar de que cuando uno ve la estructura del Partido Comunista Chino te intentan hacer ver como que efectivamente hay democracia. O sea, los miembros del Partido Comunista Chino son más de 100 millones de personas. Supuestamente son ellos los que escogen cada 5 años al Congreso. Eso está completamente arreglado. Ese Congreso es el que elige a los 25 miembros del Comité Permanente, y esos 25 al Politburó, y el Politburó, que son 7, eligen a quién es el líder del partido y el presidente. Sí. Democracia. No. Pero lo pintan como que sí. Entonces, bueno, lo sacan, como te decía, un poco de lado, producto de esta catástrofe. Se produce la ruptura con la Unión Soviética porque Mao considera que lo que está haciendo Nikita es una traición. Y los nuevos líderes, que son este Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, sí se unen, ¿ya?, a Nikita. Y entonces, bueno, Mao va, durante todo este tiempo, va a trabajar, se va a preparar para volver, ¿ya? Y finalmente, tras un tiempo donde dice, bueno, no hay peor enemigo que el burgués, que el revolucionario lleva adentro, hay muchos revisionistas, y entonces hay que darle un nuevo ímpetu, una nueva fuerza a la revolución y eliminar, en el fondo, a todos estos contrarrevolucionarios. Entonces dice que se prepara, se da un mítico baño en el río Yangtze, sale de las aguas y dice, he vuelto. Y toma, y ahí va a empezar con lo que va a llamar su segundo gran fracaso, que va a ser esta revolución cultural, que va a ir contra todo lo que era el origen chino, el confucianismo, el budismo, pero además contra el mundo intelectual y contra todos los llamados contrarrevolucionarios, con una psicosis colectiva total, con esta idea de tomar presos, degradarlos públicamente y establecer además la limpieza de credo, digámoslo así. Y en esta limpieza de credo, en vez de tener guardias de élite como lo habían tenido todos, si nosotros pensamos brigadas de choque, el mundo fascista tenía las camisas negras, el mundo nacionalsocialista, las SA, que son las Sturmabteilung, y las SS, que son las Schutzwaffen. En este caso, él va a crear unas brigadas que son insólitas porque son niños. Niños entre 9 y 18 años, que les va a dar literalmente 007, licencia para matar. Y por lo tanto, además, que con un criterio no formado, van a tener una actitud incluso más sanguinaria claro, que los adultos. Esa es la mayor crueldad, que hace Mao, porque como tú bien dices, en el resto de los casos eran estos cuerpos de inteligencia, digámoslo así, preparados para, ¿eh? Claro, la policía secreta, la KGB, la gente. Sí. Aquí es, por una parte, niños, y es la locura, por otro lado, desatar la locura. Y por otro lado, campesinos. Campesinos a los que tú les das licencia para matar, lo único que tenían que hacer era llevar el librito rojo, que eran los escritos de Mao, que era la Biblia. Era la Biblia, una Biblia hasta la que se le evangelios que se le atribuyen hasta milagros. Y esto generó, desató el caos hasta el punto que llegó un momento en el que el propio Mao se da cuenta de que esto se le fue de las manos y tiene que, en el fondo, tomar medidas y sacar al ejército para controlar el caos que él mismo había provocado, en el fondo, dando
dando esta carta, un desmadre, esta carta blanca para eliminar a cualquiera que te pudiera parecer, o sea, el que no tenía puesto el cuadro de Mao en el living o el comedor de su casa, ¿no? Y entonces te mandaban a campos de reeducación. Ese otro concepto es interesante, campos de reeducación, claro. Es decir, no hay opción de pensar distinto, no, porque si tú piensas distinto te tienes que reeducar, porque quiere decir que estás mal educado, hay una sola visión. Y eso es parte... Y lo increíble de esto es que si uno piensa en Xi Jinping, o sea, el padre de Xi Jinping, que es uno, Xi Jinping se considera que es uno de los príncipes rojos, es decir, es hijo de uno de los formadores del Partido Comunista, o sea, los dos grandes líderes son Mao y Su Enlai, pero habían otros personajes importantes, sí, claro, evidentemente, y uno de esos es el padre de Xi Jinping. Y va a caer en desgracia. Claro, y el fondo va a ser, degradado. Claro, Xi Jinping es enviado al campo a reeducarse, y ahí es el tiempo en el que vive en esas cuevas, en el fondo, y donde tiene que, claro, reeducarse, y se reeduca bastante bien y bastante rápido, porque poco a poco comienza a ascender. En el partido. Y entonces, pues, en tiempo de Deng Xiaoping, su padre va a ser, en el fondo, reincorporado y es reconocido, además, como uno de los líderes del Partido Comunista. Deng Xiaoping va a ser parte también de eso, de partida, el otro prócer que había sido crítico, en cierta forma, al gobierno de Mao, va a ser degradado también, y después va a ser reinstalado un poco con su figura, claro, después de muerto. Sí, pues Liu Shaoqi, que era este como el principal opositor de Mao en ese momento, evidentemente que va a ser tomado preso. Va a morir en el año 68, muere en el año 69 en pero la cárcel. Pero nadie sabe. No, nadie sabe. Es supuesto. Un poco lo que pasa ahora con Xi Jinping y Hu Jintao, que porque los callan así. Se lo llevaron y vaya a saber dónde está. Bueno, lo mismo, también los casos como lo que pasó con los Romanov, la gente asumía que lo habían matado, pero nadie podía ni siquiera referirse a eso. Cuando cae recién la Unión Soviética es que se conoce verdaderamente todo lo que había ocurrido con la familia Romanov, o sea, se quedan... Tremendo. Claro. Y entonces, claro, aquí, en el fondo, bueno, Mao, como te digo, va a tener que controlar la situación. Mao ya estaba envejecido, comienza a tener problemas de salud. En la década del 70, al año 72, dentro de las cosas importantes es que va a iniciar conversaciones con Estados Unidos. Henry Kissinger visita a Mao. Y Nixon. Y después el presidente de Estados Unidos, Nixon. O sea, es el presidente de Estados Unidos el que va a Pekín y no Mao, el que va a Washington. Y eso es lo que va a hacer que finalmente las Naciones Unidas tome la determinación de... Del acercamiento, y que van a tomar la determinación de sacar a Taiwán, que hasta ese entonces ocupaba el puesto de China, era la China, ahora claro, va a ser China, la República Popular China, y por lo tanto Taiwán queda en ese limbo hasta diplomático el día de hoy. En el que está hasta el día de hoy, y en el fondo, bueno, ese es un posible foco de conflicto a nivel internacional hoy día. Producto de que China ha declarado que es una sola China y que en algún momento Taiwán tiene que, claro, que es indivisible, que tiene que volver a ser parte de una sola China. Así que, bueno, la revolución cultural, a pesar de que fue este fracaso y que se le fue de las manos, siguió en curso. Y ahí aparece lo que se llama el Comité de los Cuatro, donde va a tener un papel importante su mujer de Mao. Que es terrible. Terrible, porque claro, bueno, finalmente Mao muere en el año 76 y ocurre lo mismo que había ocurrido con Stalin, así como, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Se ha muerto el dios. Ya, o sea, la gente pero lloraba, no, gritaba, se flagelaban, literalmente. Y ahí viene toda la pelea por el poder, y ahí es donde finalmente aparece Deng Xiaoping. Y entonces Deng Xiaoping, por una parte, bueno, va a reconocer ciertos errores que se cometieron durante el régimen de Mao. Este Comité de los Cuatro va a ser enjuiciado, en un juicio que va a ser televisado. Van a terminar presos, ¿ya? La mujer de Mao va a cumplir la condena, y una vez que sale se suicida. O sea, está una mujer que no tenía paz. Probablemente no tuvo nunca más paz en ningún segundo de su vida. Y Deng Xiaoping transforma el sistema, sí, pues, abre la economía, y claro, con un control estatal, por supuesto, pero no importa qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, y se comienza esta transformación que lleva a China a lo que es hoy día. O sea, hoy día tenemos, por una parte, la idea comunista de Mao, que es el fundamento, la apertura económica y la visión de Deng Xiaoping, y la visión de futuro de Xi Jinping en vida. O sea, una cosa realmente impactante. Claro, son todas las cosas que se van incorporando, podríamos decir, a la constitución de esta República Popular China, y lo que más llama la atención de Deng Xiaoping, y lo que hace pensar que es el nuevo Mao,
es el hecho que, claro, él en vida ha logrado incorporar, Xi Jinping ha logrado incorporar su propio pensamiento y ha logrado modificar cosas que hasta ahora no habían pasado, como por ejemplo perpetuarse en el poder, sí, y probablemente lo sacan con las patitas por delante. Pero la patita por delante. ¿Qué quieres que te diga, Barbarita? Estuvo increíble esta conversa de China, importante, porque además uno vincula con lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a seguir viajando en el tiempo. Yo no te voy a acompañar un par de semanas, pero sé que vas a tener invitados. Y me ya voy vamos a sentar allá. Y ya vamos a estar anunciando nuestros nuevos viajes. Exactamente, ya vamos a estar anunciando. Así que nada, pues que tengas un muy lindo viaje. Disfruta, descansa. Que aquí nosotros vamos a hacer la pega. Sí, sígueme por Instagram porque voy a estar posteando distintas cosas. Así que nos estamos viendo. Cariños a todos.